Sí, pues en principio parece ser que estando el vehículo en marcha se orilló porque notó algún problema mecánico y según tengo entendido el conductor no era consciente de que se estaba incendiando la parte trasera del autobús o se incendió inmediatamente después de aparcar. Y claro, al ir con gente dentro, pues evidentemente cambia mucho a si es un autobús vacío, que por cualquier problema de avería que no se hubieran podido abrir las puertas, en fin, podría haber generado algún problema mayor. Y luego la circunstancia de aparcar por la avería o por el incendio que tuvo cerca de una gasolinera, pues también no es lo más apropiado, pero en fin, así ocurrió y afortunadamente pues no hubo mayor incidente. ¿Qué puedes decirnos de este autobús y de las personas que van dentro? Pues yo lo que tengo entendido es que era sobre esa hora que pasaban por a la altura de Alhama, tengo entendido que venían de la zona de Lorca y eran con dirección Murcia, con personal que iban a trabajar. Y por las noticias que tengo, el conductor notó alguna anomalía en la parte trasera de. Pensaba que era algún tipo de pinchazo, reventón o algún tema mecánico. Según creo, no parecía que no era consciente de que el autobús era tema de incendio lo que estaba sufriendo. Y a la altura de la salida que estamos, pues se apartó, se salió de la autovía y donde él vio espacio para dejarlo, pues ahí lo dejó. Y seguramente a raíz de eso echaría el autobús a arder en la parte trasera. Quizá algún problema de frenos que se quedaran enganchados o algo así es lo que yo creo. Ha sido en la parte trasera del autobús donde se han prendido las llamas y de ahí se ha extendido al resto del habitáculo y el interior del autobús. Sí, el aspecto que tiene, además se puede ver, es que se inicia en la zona de los neumáticos traseros, por lo que puede ser uno de los motivos que a veces ocurre en vehículos, camiones, que se suelen quedar enganchados los frenos y por el rozamiento, el calor que produce, pues termina ardiendo en esa parte. Y afortunadamente no ha ardido todo el autobús porque se ha alertado rápido y los bomberos de guardia que estaban ese día pues actuaron rápido y no se ha incendiado el resto del autobús. Afortunadamente sin heridos. Sí, sin heridos. Tanto los ocupantes como el conductor pudieron salir sin ningún problema. Parece ser que vinieron a atender a la ambulancia por alguna inhalación de humo que sufrió el conductor, pero muy leve, tengo entendido. Por otro lado, también, y días antes del incendio del autobús, los bomberos tuvieron que intervenir muy cerca de ese lugar, en la rotonda del monumento homenaje a Antonio Fuertes, Viento y Luna. Plácido Moreno también nos explicaba en qué consistió esta actuación de los bomberos para la que necesitaron utilizar la escala. Sí, pues en la redonda esta, alguno de los brazos que tiene se desprendió un poco y estaba con peligro de caída y nos llamaron para corregirlo un poco. Entonces sí se cortó y por lo que yo veo parece ser que no se ha montado todavía. Me parece que era un cuarto de los brazos que tiene. Y simplemente fue eso, pues nosotros al disponer del vehículo con escalera extensible, pues somos los primeros, digamos, que inmediatamente se puede solucionar el problema lo más rápido posible. También estáis esperando a que se mejore el parque de bomberos, ya se presentaba el proyecto, y también la ampliación, el número de personal que daría cobertura a un bombero más en cada una de las guardias que tenéis. Sí, efectivamente, el problema de la ampliación de plantilla quizás se retrase algo más. Lo que sí es inmediato, parece ser, es el tema de ampliar el parque de bomberos, lo que es la obra, con una nave más para algún vehículo de los que tenemos fuera, a la intemperie, pues ya estarás adentro y se ampliará un poco la parte, digamos, social del parque de bomberos. Eso tengo entendido que se están ultimando los últimos trámites de adjudicación de obra y tal, y va a ser bastante rápido, parece ser. Lo otro de ampliar plantilla, quizá cuando la situación lo permita más y a nivel de oposiciones y tal, que parece ser que está un poco parado y tal vez tarde un poco más.